¿Cómo le va? ¿Qué partido imagina, Carlos? ¿Cómo andamos? Y el partido, yo digo, mira, lo primero que me fijaría cómo están físicamente los dos equipos. Yo digo no que, muy bien, le voy a decir. Para mí me parece que no muy bien, lo decíamos antes, ¿no? Muy bien, Carlos. Bueno, muy bien. Ahí estamos, 9:45 el jueves, quédese tranquilo. Ya, ahí no está. Pensé, me pasa bueno, va a comenzar acá, ¿eh? Es el fútbol más espectacular del mundo que usted tiene en Fox permanentemente cada fin de semana o cuando haya durante la semana. Empezó el partido. Pero mirá el aliento de la gente, lo que es impresionante la tribuna de atrás del arco. Se proyecta con una gran potencia. Viven en un country, morfan bien todos los días. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6,000, $5,000, no sé cuánto salen. Ponele $3,000, $4,000. La camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira, que sale $800, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7,20 m x 2,40 m. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre, no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro! ¡Y haces así, se la pasas mal! ¡Hijo de puta, ya me puede pasar a mí con esta panza! ¡No vamos! Tiro de esquina para el equipo. Y van allá los dos gigantes, Centro. Sí, está bien con la pelota, ¿no? Está seguro. Está seguro, tranquilo. No le pesa el partido. No está apurado. Cruza como si fuera libre, tirándose a la pileta dentro del área mayor para quedarse con la pelota. Bomba, bomba, bomba. Cruza en el fondo rápidamente. Que tiene alguna dificultad para devolverla, descargó la pelota. Meter un fierrazo. Sacaba la pelota. Va de punta, el que offside no está habilitado. Buena pelota esta. Meter un fierrazo. Vendrá el saque lateral. ¡Pedazo de boludo! ¿Está bien que el arquero juegue con pantalones largos? Le pregunto a los entrenadores. Si puede jugar, Walter, está permitido. No, ya sé que está permitido, pero digo, ¿al entrenador le gusta eso? A mí no me gusta. Al principio usaban rodillera. Porque el arquero al tirarse se lastimaba la rodilla. Se raspaba. Después le dijeron con rodillera, qué antiguo que sos. Entonces algunos se ponen el buzo, ¿no? Bueno, si va al arco, si va al arco gol, Carlos. Es como dice en medicina. ¿Cómo es en medicina? En medicina, dijo un médico. Si Nicola cagaba, no moría. No moría, no se moría. Sí, le pegó mal. Vino, le pegó mal. Una parte que queda era para jugar al medio, ¿no? Pero el pibe le ve el arco bien, le pega muy fuerte por arriba. Buena pelota esta. Con la mano al córner estaba el gol del demonio. Pelota puesta magistralmente. Le pega la pelota, era gol. Extraordinario ir al córner. Y sigue tocando, toque y toque, triangula y qué gol va a ser.
Saque sin ganar. ¡Torpe! Pica por la banda derecha. Solo está, solo, no se paraja. Hace un desastre, señor, si quiere solo, señor. Pero no sabe, no sabe. Centro. La pelota que le va quedando. Comienza a abrir la cancha. Fuera. Se tiene que quedar bien de punta, que alguna va a llegar, alguna va a llegar. Tiene que quedarse bien de punta. 40, no, 31-20, 31-40 de la parte inicial. Tiro libre peligroso, ¿eh? Miren, hay tres grandes, ¿eh? Va a rematar al arco. Por la izquierda, venía avanzando. A colocar. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No, no puede ser esto! Hace posesión de pelota permanentemente. Estaba el gol del demonio. Pelota puesta magistralmente. Le pega la pelota, era gol. Extraordinario ir al córner. Y sigue tocando. Toque y toque, triangula. ¿Y qué gol va a ser? Pelotudo. Tiro libre, Bambi. Está trabado, Bambi, el partido. Está trabado. No hay ningún dominador exclusivo, principalmente en la mitad de la cancha. Tiro libre, Bambi. Está trabado, Bambi, el partido. Un dominador exclusivo, principalmente en la mitad de la cancha. Hay falta contra él ahora de... Y lo traba, sí. Lo baja. Sí, sí, es falta, es falta porque con el cuerpo lo toca, el jugador quería ir. Bueno, si va al arco, si va al arco, gol, Carlos. Es como dice en medicina. ¿Cómo es en medicina? En medicina, dijo un médico. Si Nicola cagaba, no moría. No moría, no se moría. ¿Qué jugada, hermano? Ya la cuenta. Buenísimo. Buena pelota esta. Bomba, bomba, bomba. Insiste ahora el jugador. ¡Torpe! ¿Qué técnica tiene? Juegan espacios cortos. A colocar. Con la mano al córner estaba el gol del demonio. Pelota puesta magistralmente. Le pega la pelota, era gol. Extraordinario ir al córner. La pelota que le va quedando muy elástico parece este arquero. Parece un arquero. Terminó la primera parte. Ya arrancó nomás la segunda parte.
El jueves con el doctor Bilardo estaremos en Rosario, y desde en muy Matanza, temprano, también. Primero en Matanza a las 9, Madonna Charlita, 9 menos cuarto, allí con el cabezón Leme. Hay falta contra él ahora de... ¿Por qué lo amonestarán? Por buen tipo, ¿para qué se confundió? Imbécil, te crees muy gracioso. Qué patadita le diste, ¿no? Centro, cabecearon, queda la deriva. Con la mano al córner estaba el gol del demonio. Imposible. Pelota puesta magistralmente, le pega la pelota, era gol. Extraordinario al córner. Y sigue tocando, toque y toque, triangula y qué gol va a ser. Le pegó con pierna cambiada, una pelota. No, ¿y qué pasó? ¿Quién viene? No, no. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién se hace cargo de ¿quién esto? ¿Quién me garpa el vidrio? Dice el señor. Muy dura, muy difícil. Solo está, solo, no se la baja. Hace un desastre si quiere solo, señor. Pero no sabe, no sabe. Hace la izquierda. Desviado. Apareció ahí, ¿eh? Apareció sin marca, no tiene. Lo frenaba en el fondo finalmente. Va a rematar al arco. Le pegó con pierna cambiada, una pelota. Lo que cruza el medio por la banda derecha, banda izquierda. 18 casi de la parte final. Comienza a abrir la cancha. Se estira por la franja derecha en su campo, en la platea sur, donde pega el cono de sombra. Va mano a mano fuera del área. Bomba, bomba, bomba. Con la mano al córner estaba el gol del demonio. Pelota puesta magistralmente. Le pega la pelota, era gol. Extraordinario al córner. Y sigue tocando, toque y toque, triangula y qué gol va a ser. ¿Cómo pasó toda marcha? Cabecearon, queda la deriva. Afuera. Sí, yo estaba cansado. Ya cuando regresaba, siempre regresaba último. Gol de Español de Barcelona, ¿quién lo hizo? En el Bernabéu, Tamudo, el Español le gana al Real Madrid 1-0. Pierde el equipo merengue. Le va a pegar al arco de zurda. Muy elástico parece este arquero. Parece un arquero de papi fútbol o de handball, esos rápidos de pierna. Ligerito el hombre. Cruza como si fuera libre, tirándose a la pileta dentro del área mayor para quedarse con la pelota. Marca en el fondo, bien parado. Solo está, solo, no se la baja. Hace un desastre si no quiere solo, señor. Pero no sabe, no sabe. Ah, saca una tarjeta, no saca una tarjeta. ¿Por qué lo amonestarán? Por buen tipo, ¿para qué se confundió? Qué patadita le diste, ¿no? El centro que mete largo, equivocamente. Lo que cruza el medio por la banda derecha, banda izquierda. Y lo traba, sí.
que lo baja. Sí, sí, es falta, ¿eh? Es falta porque con el cuerpo lo toca, el jugador quería ir. Lindo lo que se viene ahora, va arrancando. Insiste ahora el jugador. La quiso jugar para él. Se proyecta con una gran potencia de prueba. ¡Bomba al arco! Sigue subiendo. Meter un fierrazo. Lo anímico, ¿no? Ah, mirá el gol, cómo transformó el partido. ...43, faltarán 3 o 4. Cruza como si fuera libero, tirándose a la pileta dentro del área mayor para quedarse con la pelota. Cómo va limpiando gente. Monstruo, está rápido el amigo. Aguanta ahora en estos últimos minutos, aguanta aguantando bien. Justo, está jugando bien, ¿eh? Se la pasan bien. Equipo peligrosista. Qué golazo, impresionante cómo le pegó. Pica por la banda derecha. Se va a terminar, se terminó.